ha obtenido pues bastante dinero y imagino que va a ser difícil que se desprenda del jugador como Karembu, pero a él no va a ayudar mucho la decisión del muchacho de que quiere jugar en el Real Madrid. Oye, hay cosas así importantes que le traen al pobre Bustillo que le están costando la salud y los constipados. ¿Ha puesto usted en la liga a los 350 millones por lo de Alfonso? Se le ha anunciado al señor Lopera, hoy se le llamó, no estaba, y entonces se le mandó una carta a un FAS para decirle que el lunes estaría depositado el dinero en la liga. Por lo visto, el Betis quería, Lopera había dicho que le quería comprar a Alfonso en propiedad en estos dos años que le quedan. No, a mí no me ha dicho absolutamente no ha dicho nada. A mí no me ha dicho, pero una cosa, no, vamos nada. A ver. Alfonso le quedan dos años con el Madrid, ¿no? Sí, sí. Pero después de esos dos años tiene un contrato firmado con el Betis de seis años. Bueno, él no nos ha dicho eso, pero como te digo, Alfonso, una vez que acaba el contrato con el Real Madrid, puede firmarlo con el Betis, con el equipo que quiera. No, pues ya tiene firmado con el Betis. Bueno, pues cuando llegue su momento lo veremos, pero te digo, en este caso, me imagino, la federación no admite o no se dice que se puede firmar un jugador dos años, pero puede ser, yo no digo que no en este momento, ¿eh? Ya, pero no, insisto en eso, si usted le ficha ahora a Alfonso, Alfonso viene y se sale, cuando falten dos años, se va al Betis. Bueno, cuando pasen dos años. Pues si tiene firmado con el Betis, si ir al Betis, si el jugador quiere ir al Betis, porque yo me imagino que en esos momentos pues será complicado, si el jugador está triunfando, pues será difícil que se quede al Betis, ¿no? Sí, pero si lo tiene firmado. Bueno, te digo, en este caso, bueno, pues tendría que cumplir, lógicamente. Pero que te digo que en este caso, ahí nosotros poco podemos hacer o nada podemos hacer, porque un jugador, cuando acaba su contrato, puede ir al equipo que quiera, ¿no? Y en este caso, si Alfonso lo ha decidido o decide que cuando acaben los dos años deja el Real Madrid para ir al Betis, pues ahí poco podemos hacer. Mm-hmm. Pero no podríamos hacer nada en ningún momento, es decir, que en ningún caso, es decir, que él puede firmar dentro de dos años y no seguir en el Real Madrid, pero como te digo, eso... Usted de momento, los dos años que tiene firmado con el Madrid, que son esta temporada y la siguiente, esa va a jugar en Madrid. Eso seguro. Otra cosa, lo de Mijatović, ¿ha pagado ya la cláusula de Mijatović? No, no hemos pagado la cláusula de Mijatović, lo vamos a hacer efectivo, yo calculo que una semana, 10 días, y bueno, y nada, y Mijatović, pues igual, pues jugador del Real Madrid, prácticamente desde el 1 de julio. Uh-huh. Paco Rosa ha dicho que no quiere nada del Real Madrid, que quiere que se lo pague el jugador. Bueno, ha habido antecedentes como es el dinero de Echevarría, que depositó el Athletic de Bilbao. Nosotros hemos hecho una consulta en Hacienda y no vamos a tener ningún problema. ¿Y es verdad que Mijatović le ha dicho a usted o les ha dicho a ustedes que no paguen nada al Valencia hasta que el Valencia no le pague el millón de dólares que le debe? Bueno, no lo sé, porque eso lo está hablando él, lo habla con el tesorero, y la verdad es que en este momento no lo sé lo que hay, pero nosotros, te digo, a partir de la semana que viene estaremos en disposición de hacer efectivo, y si el Valencia no lo quiere y quiere se lo pague el jugador. Lo que pasa es que yo creo que entrar en esa dinámica no creo que sea buena para nadie, puesto que ellos al final pues también van a firmar a Carpén por 1.000.000 de pesetas, me parece, y si eso se lo obliga también al jugador, pues también será problema, ¿no? Entonces uh-huh. Me imagino que en este caso pues hay que estar a las duras y a las maduras. Oye, ¿y qué va a pasar con los avales de Mendoza y de Villarmir? ¿Es verdad que el Madrid, la auditoría, ha dado beneficio este año? Bueno, están cerrando las cuentas en este momento y hasta la semana que viene no lo tendremos acabado, pero efectivamente sí, así va a ser, se va a dar beneficio. Entonces, si dan beneficios, se quitan los avales suyos y se dejan los de Villarmir y los de Mendoza. Bueno, nosotros vamos a dejar los avales, esos avales que corresponden a una gestión de temporada pasada donde hubo saldo negativo o saldo deudor, y eso lógicamente sus avales responderán de esa gestión mientras esté esta junta directiva. ¿Y podría ser el caso que el tío Ramón perdiera 400 uh-huh. millones? Pues no tengo ni idea, eso ya sería cosa de la liga y de que vamos, todavía no, porque todavía quedarían 3 años de mandato que se pueden recuperar esos avales, pero lógicamente bueno, eso se quedarían ahí para responder de esa gestión realizada en el transcurso de su mandato. Oiga, si la federación no aprueba la libre circulación de extranjeros, ¿qué piensa usted hacer? Pues a mí me parece una barbaridad, porque estaríamos en, sobre todo los clubes que en este momento están en Europa,
quisieran. Pero además es que es absurdo, porque yo creo que, no sé, alinear a 11 italianos, que son comunitarios, tampoco son nacionales, ¿no? Y se podría hacer. ¿Mm? Que es una norma que, sinceramente, no creo que se resista. Y además, como te digo, la UEFA ya ha autorizado que se alineen todos los extranjeros que se quieran. Vamos a hacer más papistaje el Papa, ¿no? ¿Lo de Finidi es caso cerrado ya o no? Sí, de momento sí, porque de momento vamos a ver si conseguimos acabar el tema de Karembu, que es el que está pendiente, y a partir de ahí vamos a la concentración y ya el técnico tiene que ver a todos los jugadores que tiene, incluso hay alguno que puede que incluso no lo conozca, ¿no? Entonces en este momento sí está descartado, y sobre todo además pensando en este momento que si la federación no admite, lo que pasa yo no sé hasta qué punto ahí vamos a tener quizá una pelea importante, ¿no? Pero si no admite nada más que tres extranjeros y los comunitarios, pues lógicamente no habría ninguna posibilidad, porque nosotros tenemos ya, si por extranjero contamos a Mijatovic, Zucker, Pekovic y Roberto Carlos, porque en este caso Redondo está con la nacionalización y Karen B y Sidor no serían, son comunitarios, no serían extranjeros, pero ya estaríamos en cuatro extranjeros, con lo cual difícilmente nos dejarían hacer nada más. Tiene usted voz de sueño, ¿eh? Estaba quedándose traspuesto. No, estaba viendo el partido y además... ¿Cómo va, por cierto, que está Bustillo? Sí, 1-0, y la verdad es que... Estamos haciendo ocasiones, ¿no? Damián se ponga gafas, ¿eh? Damián, ponte la gafa, leche, que te lo he dicho. Porque ha sido un fuera de juego clarísimo, ¿no? Se lo ha visto Bustillo. Se lo ha visto Bustillo desde Londres. Y además lo han repetido dos veces y vamos... La repetición habrá pillado en el trasfase para acá, pero primero el fenómeno más parecido, ¿eh? La habrá pillado en el trasfase, pero vamos, en fuera de juego de 2 metros. Por cierto, Lorenzo, buenas noches, hombre. Es cierto que, como me han dicho, que Capello no cuenta con Santís y que, como se rumoreaba, hoy ha pedido que no juegue, y es cierto también que Rincón amenaza con quedarse y cumplir los 3 años que tiene. ¿A ti? Pues ninguna de las dos cosas me suenan. Como si quede Rincón en el Madrid, vamos a aparecer en la selección de Nigeria, ¿eh? Capello en absoluto ha pedido que no juegue un jugador, porque además en este momento Capello yo creo que está más pendiente de lo que está haciendo en Inglaterra que lo que está haciendo en este equipo. Uh-huh. Y en este caso responsabilidad de García Ramón. Me parece que Sánchez debía tener algún problema físico. Uh-huh. Pero en ningún caso ha dicho Capello que no cuente con Sánchez, todo lo contrario. Y Rincón, sabéis que había se firmó el traspaso con el Boca Juniors. Parece ser que tiene problemas porque Bilardo no quiere tenerlo, y sin embargo el presidente sí, y en este caso pues el presidente incluso está dispuesto, si fuera posible, a cumplir con lo que firmó en su momento. Pero bueno, vamos a intentar que busquemos una solución, porque sinceramente él no va a jugar en el Madrid, eso está claro, y no sería bueno que tuviéramos un jugador que no contamos con él, o que no, el entrenador no cuenta con él, y que va a cubrir un puesto más para la temporada que viene, y que además es extranjero. ¿Y es cierto que Sánchez no ha querido saber nada de la oferta del Inter? Bueno, en realidad no ha habido una oferta concreta. A mí el Inter me preguntó en su momento y yo le dije que era muy difícil, porque Sánchez, yo sé que su deseo es acabar en el Real Madrid. Yo le comenté un día que el Inter había preguntado, pero la verdad es que dijo que él quería seguir en el Real Madrid. Además, ha sido un comentario simpático, dijo que si algún día se iba del Madrid, pues sería al Atlético Celaya. Sí. Entonces, su deseo es acabar en el Real Madrid, y en este caso te digo que es un gran jugador, y yo espero que un Capello pues juegue, y que falta no va a hacer. Hasta mañana, presidente, ¿saben?